Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. In the bathroom, I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Buenos días, hoy es sábado 13 de noviembre, son las 10 y media de la mañana y ya habéis visto que han retirado las bobinas de cables de la plataforma norte de Padre Damián. Faltan todavía por retirar las de la plataforma del lado sur. Eso quiere decir que seguramente el anclaje de la cuarta y tercera cercha ya está hecho completamente y posiblemente la semana que viene empecemos a ver cómo bajan los cubos, los carretones y las escuadras. Así que voy a empezar mi recorrido a partir de aquí a ver qué novedades hay. Han quitado las dos bobinas de cables, ahora no sé si van a retirar los motores, me imagino que sí. Aquí están hormigonando la pantalla del lado norte. La grúa que hizo ayer la cesta ya se la han quitado, así que me imagino que no van a poner más extensiones de riostras por hoy. Empieza a estar ahora mismo encima del lado norte de un nuevo edificio. Van con ella un buen rato ahí, no sé exactamente para dónde irá. Entiendo que lleva herramientas, no tengo muy claro qué son esas dos cajas, una azul, otra roja. Al principio
ya han terminado de hormigonar el pilar de hormigón del lado norte del nuevo edificio. Este tramo de escaleras todavía no tengo muy claro dónde va a ir, porque ha empezado en el centro, se lo han llevado a la derecha, ahora vuelve a la izquierda. Centro de la imagen podéis ver la extensión de la riostra que ayer por la mañana no pudieron poner y la pusieron por la tarde. Aparentemente ese tramo de escaleras lo van a dejar ahora mismo en el suelo. Es posible que vaya justo en la zona pegada al Torreón Sur. Esa zona de ahí que estoy ahora haciendo zoom, que ahí todavía faltan escaleras por poner. Al final sí han colocado ese tramo de escaleras en el lado sur del nuevo edificio. En el suelo sigue la extensión de la riostra, que me imagino que la instalarán el lunes. Estamos en la calle Concha Espina. Este es el aspecto que presenta ahora mismo el lateral de Padre Damián. Ahí en el centro de la imagen está el nuevo tramo de escaleras. Un poquito más arriba, la extensión de la riostra. Ahora ya me queda claro dónde van esas vigas de color gris que han estado llegando últimamente al estadio. Ya las tenéis instaladas. Entre los pilares que dan forma a la puerta 40. Estamos delante de la tienda oficial del Real Madrid. Tiene una cola espectacular para entrar a hacer el tour. Pusieron el último travesaño que les faltaba por poner. Imagino que ayer por la tarde lo debieron poner. Ya estamos en el lateral de la Castellana. Podéis ver el último travesaño que han puesto, ahora me imagino que están atornillando. Yo creo que esos golpes que se oyen vienen justo de ahí. Aquí de abajo que hay una grúa de Aguilar, a ver si me puedo asomar y ver qué modelo es. Pensé que era una grúa, pero no, es alguna parte de una grúa, me imagino que alguna que tiene que venir para retirar todo el mecanismo de izado, tanto de la cercha norte como de la cercha sur,
mínimo necesitan dos grúas. Por el momento los tubos amarillos siguen puestos en su sitio, uniendo el primer carro y el segundo. Luego que ha salido de la plataforma de la cercha norte del lado de Padre Damián. Subir esto, que me parece que es parte de algún tipo de andamio. Y a la izquierda está la otra bobina con cables, ahí la tenéis asomando. Estamos de vuelta en Padre Damián, al lado de la Torre D. Me imagino que el lunes quitarán esos paneles de encofrado. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy en Padre Damián, justo donde he empezado. Ya he visto que ha habido mucha actividad en este punto de la obra y creo que lo más importante es que están retirando todos los elementos de desplazamiento de las cerchas, con lo cual están ya ancladas y eso quiere decir que pronto van a empezar a bajar los carretones, los cubos y las escuadras. Así que yo me despido por hoy hasta el lunes, os deseo un buen fin de semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Un saludo, adiós.